necesitamos que las instituciones sean fuertes. Yo sí quiero meter una visión diferente al Senado. Así como vi el municipio como una empresa que da un servicio, yo fui el director de una empresa y mi cabildo era mi consejo de administración y metíamos resultados en dar seguridad, en dar alumbrado público, agua, etcétera. Así como vi eso, estoy viendo el Senado. El Senado lo veo como el gran consejo de administración que le pide al presidente de la República, que es el director ejecutivo de toda esta administración pública que tenemos, los resultados que debe de dar. Y tiene que haber un equilibrio entre estos tres poderes. Pero creo que ahora más que nunca el Senado tiene una gran responsabilidad, una responsabilidad de veras, el Tratado de Libre Comercio, las relaciones con Estados Unidos, el tema de la inseguridad que tenemos, que eso recae 100% sobre el Senado. Lo que sí te voy a decir es que me voy a meter al 100% al Senado y ya dependerá de lo que venga después. Nunca en mi vida me he puesto un techo, no lo hice cuando fui empresario, no lo voy a hacer ahora que me quedo al servicio público. Pero sí, mi pensamiento está 100% metido en el Senado. Dicen que en la política no te metes, te metes y no te sales, te saca. Hasta que no me saquen, aquí voy a estar. Esto es como una empresa. Si tú quieres subir, tienes que hacer un buen papel donde estás trabajando. Y dar eso, sobre todo déjate un buen papel, dar resultados. Si te vuelves un hombre de resultados, vas a poder seguir creciendo. Si no da resultados, ni le busques. Así de fácil. Si doy resultados, seguiré buscando. Y si no, hasta que no los dé.